Hoy te vamos a enseñar a cocinar un tentempié saludable que te llenará de energía y nutrientes. Hola, Cocinacas. Hoy vamos a preparar barritas energéticas de chocolate y avena. Y recuerda, al final del vídeo te dejamos la lista de ingredientes y cantidades. Vamos ya con la receta. En un cuenco mezclamos la avena, la harina, el aceite de coco, una cucharada pequeña de canela molida, la vainilla, el jarabe de arce y media taza de mantequilla de cacahuete. Esta mezcla debe ser pegajosa. Si es demasiado desmenuzable, le podremos añadir un poco más de mantequilla de cacahuete. Y si por el contrario está demasiado pegajosa, le añadimos más avena o si no, más harina. Transferimos la mitad de la mezcla al molde y lo extendemos y presionamos de manera uniforme. Nosotros hemos utilizado un molde flexible de silicona, que es antiadherente, pero si utilizas un molde rígido, debes de untarlo previamente de aceite para que no se pegue. Lo metemos en la nevera para que endurezca durante al menos 30 minutos. Derretimos el chocolate en el microondas y lo mezclamos bien con la ayuda de un tenedor. Vertemos el chocolate sobre la avena y lo metemos en la nevera aproximadamente una hora. Después, echamos la mezcla de avena restante sobre la capa de chocolate ya endurecida. Y lo volvemos a meter en la nevera durante 30 minutos más. Por último, cortamos las barritas en el tamaño que deseemos y podremos disfrutarlas durante 2 semanas si las guardamos en la nevera o durante 6 meses si las guardamos en el congelador. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la receta? Si es así, ayúdanos con tu like, compártelo con algún amigo cocinillas y no te olvides de suscribirte al canal y dar a la campanita para no perderte nada. Y ahora sí, vamos con los ingredientes. 3 tazas de avena, media taza de harina. En este caso hemos utilizado harina de espelta apta para celíacos, pero puedes utilizar la harina que prefieras. Media taza de jarabe de arce puro o miel. Media taza de mantequilla de cacahuete o de almendras. 3 cucharadas grandes de aceite de coco, una cucharada pequeña de extracto de vainilla, una cucharada pequeña de canela molida y una taza de chocolate negro, y si es sin azúcar, mucho mejor. No te pierdas el vídeo que publicaremos mañana y recuerda, en Cocina Casera un vídeo nuevo cada día. ¿Quién da más? ¡Chao, Cocinacas!